en ámbitos, no nomás afecciones de física, ¿sí? O sea, sino también a nivel emocional y hasta a nivel espiritual, ¿sí? Okay. Ahí es donde nos ayuda a equilibrar estos campos. Listo. Pues Gustavo, bienvenido. Muchísimas gracias Gracias. por el tiempo que nos vas a compartir, por toda la información que pues sí que tienes. Y bueno, me gustaría que para iniciar pues te presentaras, nos dijeras de dónde eres y aparte pues ¿a qué te dedicas? Perfecto, gracias Mariceli. Pues sí, mira, yo vivo y nací en la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco. Guadalajara, Jalisco, y pues desde el 2008 empecé a estudiar homeopatía, pero pues no la ejercí. Luego, muchos años me dediqué al área de recursos humanos y también estudiar a otras terapeutas holísticas. Del 2016 a la fecha, ya me dediqué en esta cuestión ya de lleno a lo que es las terapias holísticas, la carrera y también pues en la organización de eventos holísticos, hacer un canal de YouTube. Entonces, pues, sobre todo la homeopatía, ¿no? La homeopatía ha sido la base de muchas de mis terapias y pues fue la primera que aprendí, aunque manejo varias, es la que más cobijo con amor. Y es lo que pues venimos a hablar un poquito el día de hoy, de la hermosa y bendita homeopatía, ¿no? Que aquí tenemos de fondo un frasquito de homeopatía. Así Gracias tú. por la invitación. Pues platícanos de qué consiste la homeopatía. Estuve un poco investigando, también viendo tus redes sociales, y me pareció, no lo sé, a lo mejor ahorita tú, a lo mejor estoy equivocada, tú eres el experto, pero es como esta combinación, bueno, se combinan muchas cosas porque según lo que vi en un cachito pues de video que vi, es que también concentra como estas bondades que tienen algunas plantas, algunas raíces. Entonces, platícanos un poquito en qué Sí. consiste y bueno, y ya te Bueno, fíjate, cu curiosamente hay de todo, ¿no? Y para eso, ahora sí que hubo este acercamiento de ambos dos para hacer esta transmisión, porque de mi interés es que la gente siga conociendo más y más y más de la homeopatía, ¿sí? Porque datos del laboratorio Boirón de España en el 2015. Había 7.500 millones de personas, ¿no? Ahorita somos más. Solamente 500 millones de personas consumen homeopatía a nivel mundial. Entonces, es todavía mucho, mucho por hacer, ¿no? La difusión, y por eso accedemos a estas situaciones de transmitir en redes sociales. ¿En qué consiste la homeopatía? La homeopatía, como decías, de plantas, no solamente plantas, las personas. Comentarles que la homeopatía trabaja también con el reino mineral, ¿sí? El reino animalito y el reino vegetal. Y hay un espectro también de lo que se le conocen los nosodes, ¿sí? Tipo virus y bacterias que también se trabajan a nivel homeopático, ¿no? Entonces, el amplias gama. Actualmente existen alrededor de 4.000 medicamentos homeopáticos, los cuales entonces ayudan en qué ámbitos. Eso también es importante. En ámbitos no nomás afecciones de física, ¿sí? O sea, sino también a nivel emocional y hasta a nivel espiritual, ¿sí? okay. Ahí es donde nos ayuda a equilibrar estos campos. La homeopatía, a lo mejor muchas personas no la conocen, pero pues ya viene desde el padre de la medicina, o sea, Hipócrates, habló de tres leyes de la curación: ley de los contrarios, que es la alopatía; ley de los similares, que ahí se desprende la homeopatía, lo similar, cura lo similar, ¿sí? Y la ley natural, ¿no? Que habrá personas que pues no consumían
nada y le apuestan mucho a su sistema inmunológico. De ahí entonces, más o menos, un alrededor de 1790, surge la homeopatía de las manos de Samuel Hahnemann, un médico alemán, ¿sí? Creador de la homeopatía. Y pues que el día de hoy, ya más de 200 años, 230, casi 240 de la homeopatía, pues sigue y sigue, ¿no? Empezó primero con mucho impulso en Europa, anteriormente en América, y hay varias formas de la homeopatía. La homeopatía, si la vemos desde afuera, pues todos diríamos, ah, mira, todos trabajan igual. Pero también la homeopatía es algo que tiene corrientes, o sea, tiene corrientes filosóficas, pero bueno, pues si empezamos a hablar de la homeopatía, ¿para qué nos sirve? Prácticamente nos ayudará para todo. Sí, hay tratamientos prácticamente para todo, porque en esencia no se ve la enfermedad, ¿sí? Sino hay que se prescriben tratamientos homeopáticos, tomando en cuenta los signos y síntomas, salud, de Así Mariceli, de Gustavo, ¿sí? De Juanito Pérez, de Juanita Pérez, o sea, te toman en sí los signos y síntomas, la expresión de esa enfermedad. Por eso un dato importante, la homeopatía nunca quedará rebasada, pueden surgir muchas enfermedades, le vamos a poner ese nombre porque son enfermedades, pero la homeopatía, va, como se va moviendo en base a signos y síntomas, de ahí se preparan precisamente en estos frasquitos que vemos atrás. Cuando vas con un homeópata, te da algo así en líquido, puede ser en líquido, puede ser en comprimido o puede ser en chochito, los famosos chochitos. Pero la verdad, para empezar, yo nunca he prescrito en chochitos, es una como corriente que ya fue más ochenteras y que si nos basamos en los libros, en los grandes teóricos de la homeopatía, para mí no se me hace como la mejor forma de trabajar, ¿no? Pero bueno, o sea, ahora sí que son filosofías, ¿no? Filosofías homeopáticas, ¿cómo ves? No, pues muy interesante, porque si bien dices que es para todo, a final de cuentas, pues quiere decir que es muy potente, ¿no? O sea, ¿y cómo es que se hace? Pues, o sea, se extrae el aceitito de alguna, por ejemplo, en el caso de las plantas, de algún, no sé, de algún lado, en alguna parte, y luego se hace en alcohol, o cómo es que se Sí. hacen estas mezclas y cómo es que a través o a partir de un síntoma, tú sabes qué va. Sí, es que es un proceso, ¿no? Que ahorita resumí en pocos minutos, o son procesos muy largos. Haz de cuenta que no es que se extraiga, eso sería una diferencia con lo que es la herbolaria o la aromaterapia, ¿no? Claramente, o hasta la misma alopatía. Todas las terapéuticas, entonces, tienen una preparación diferente. En homeopatía, aunque todo se hace por la farmacopea homeopática, se hacen bajo unas reglas diferentes. Es decir, lo que es de origen animal se prepara muy diferente a lo que es de origen vegetal y a lo que es de origen mineral. Vamos poniendo un ejemplo de, porque se escucha así muy fuerte, ¿cómo de animal? Entonces estás en pro del maltrato animal, no, realmente los animalitos que se trabaja no es que el animal en sí, es como el veneno del animal. O sea, tenemos por ejemplo la laquesis, se llama así la víbora, laquesis, surucucú, la víbora surucucú, y se extrae el veneno. Aquí lo interesante es que no le vamos a dar en ciencia el veneno al paciente. Se dan unas pequeñas dosis, todo se trabaja en morteros, se trabajan en procesos de dinamización y dilución, o sea, en estos frascos, esto ya lo hacen los laboratorios. Realmente quien prescribe homeopatía, lo único que sí nos tenemos que preocupar es de tomar un buen caso, ver los signos y síntomas del paciente y ir a la farmacia, al laboratorio a comprarlo. Pero cuando surgió la homeopatía o los laboratorios, ellos se encargan de hacerlo, ellos encuentran la materia prima
y tienen que tomar en cuenta cómo se hace. Entonces, por ejemplo, del reino mineral será el oro, el arsénico y muchos nitratos, ¿no? Nitrato de nitratio ácido, sí, antimonios, o sea, metales. Y de los animalitos también hasta, pues, se ha llegado a trabajar, o se llega a trabajar hasta con leche materna. Algo que, por ejemplo, lactaninum, hay un medicamento que se llama lactaninum, que es leche de perrita, ¿sí? Entonces todo es dinamizado. O sea, aquí lo importante, porque luego puede pensar la gente que nos está viendo, guácala, ¿a poco estamos tomando eso en homeopatía? Lo importante en la homeopatía no es que sea una ciencia improvisada. Todo se trabaja en la experimentación del hombre sano. Es decir, que cuando se experimentó con el primer medicamento que descubrió Hahnemann, y de ahí se partió para dejar las bases a lo que hoy tenemos en todos estos medicamentos, es con esta planta de la china, la quina, la chinchona, así se llama. Entonces, vio que esta planta causaba malaria y algunas enfermedades como malaria y escarlatina a las personas que estaban cerca de estos cultivos. Entonces, tomando en cuenta la ley de Hipócrates, la ley de lo similar, él tomó la planta y tomó primero pequeñas cantidades. Y él primero experimentó en el hombre sano. Él se lo tomó, tuvo signos y síntomas. Dijo, no, está demasiado fuerte, ¿no? Le dio una fiebre muy intensa, ya se estaba casi petateando, como diríamos aquí en México. Entonces lo trabajó en pequeñas dosis. Es cuando ya el conocimiento de él, porque él era médico, pero también químico, y él sabía muchos idiomas, traducía muchos libros, entonces sabía mucho de química y alquimia. Entonces trituró en un mortero e hizo a su expresión mínima esta plantita, ¿sí? Entonces ya cuando la replicó en muchos frascos, se la tomó él, o sea, o se le da a personas, lo más equilibrado posible, lo más sano posible, se le da a tomar y el paciente expresará signos y síntomas. Signos como, ¿sabes qué? Traigo ahorita fiebre, du me duele la cabeza como si me va a explotar, como si me golpearan de atrás. Eso es muy importante en la homeopatía, la sensación de me siento como con mucha depresión. Y todo eso se trazaba en las historias, en las patogenesias. ¿Qué son las patogenesias? Son libros, las materias médicas que tomamos los homeópatas para prescribir medicamentos, ¿sí? Ahí viene toda esa información, o sea, no es algo que, ah, bueno, pues una persona trae un desequilibrio de una energía, pues dale ese medicamento que ahorita voy a hacer. No, es algo que ya está aprobado, comprobado con miles de personas y millones de tratamientos a nivel mundial, a nivel global, ¿sí? La manzanilla, plantas como la misma ruda, ¿sí? Y esos elementos, te digo, del veneno de algunos animalitos, o algunos también, la misma Apis malefica, es la abeja. Entonces, también, como entonces, el principal, váyanse, el principal principio de la homeopatía es lo similar, cura lo similar, es algo parecido como lo que hacen las vacunas. Entonces, si una abeja ahorita me pica, ¿eh?, me deja su aguijón, pues, ¿qué sería lo ideal? Tomar este medicamento extraído de la abeja, ya hecho homeopáticamente. ¿Por qué es potente la homeopatía y por qué se diferencia de otras terapéuticas? La sucución. Estos frascos que tenemos aquí atrás se sucionan, se dinamizan, se va sacando, se llaman 99 gotas de alcohol, se pone una gota después de que ya se trabajó en un mortero, el mortero se está triturando, raspando, y se hace un poder, se le despierta el poder medicamentoso a la materia prima, ¿sí? Se transmuta, se transforma, ¿no? Un término que utilizamos mucho en la cuestión de la energía, ¿no? La transmutación de la energía, ¿no? La transformación de la energía. Entonces, ya que tú despiertas ese poder,
vas pasándolo a frasquitos y generando potencias. En la homeopatía ciertamente se trabaja con potencias. Algo de los grandes mitos de la homeopatía que ahorita me gustaría hablarte, no sé si quedó más o menos aclarado cómo se fabrica, ¿sí? Entonces, pues uno para la homeopatía, pues la consigue por medio de los laboratorios, de farmacias. Entonces la prescripción, pues tendría que ser por medio de un profesional de la salud, ¿verdad? Yo estoy en contra de la automedicación, ¿sí? Tendría que ser por un terapeuta, por medio de un profesional de la salud en homeopatía, ¿sí? Para que te prescriba ese tratamiento que Mariceli necesita, que doña Chuchita de la esquina, que doña Juanita, que doña Lupita, que don Ramón, quien sea, necesite, dado a los signos y síntomas que tiene ese paciente, ¿sí? Entonces se vuelve algo más personalizado, ¿sí? A diferencia de la alopatía. La alopatía, recordemos que dice, bueno, pues traes diarrea, un antidiarreico, ¿sí? Traes inflamación, pues algo para desinflamar, o sea, algo a nivel general. Ah, traes depresión, un antidepresivo, ¿no? Ansiolíticos, o sea, cae como en la generalidad. La homeopatía cae entonces en la individualidad, ¿sí? Podemos a lo mejor, sí, dar el mismo medicamento a varias personas, pero los medicamentos tienen signos y síntomas muy amplios, ¿sí? Hay medicamentos que tienen 4.000 síntomas, 3.000, 2.000, 1.000. Entonces, no nomás mira, voy a dar un medicamento porque, como decimos comúnmente, ay, le duele la panza a este paciente, ¿no? Pues deja darle un analgésico. Son términos alopáticos que en homeopatía, pues no, incluso hasta ese término sería erróneo, ¿no? O un antibiótico, porque por eso se llaman así. Ley de los contrarios le pone los nombres como anti, ¿sí? Ley de los contrarios. La homeopatía es la ley de lo similar. Lo similar cura lo similar. Entonces, imagina que un día vas caminando por el bosque, tocas una flor y dices, ¡ay, qué bonita flor o qué bonita planta!, ¿no? Y es esa planta que pudiera ser la belladona, que es una planta venenosa. En homeopatía ya se ha trabajado con ella. Entonces, lo similar cura lo similar, ¿no? Se prescribiría belladona en dosis mínimas para curar esas afecciones de dicho síntoma por haberla tocado, por haberla masticado, dicha intoxicación. Dosis mínimas. Lo similar cura lo similar, pero a diferencia que la homeopatía, como se trabaja en el mortero y la dinamización, la sucución, hace que la homeopatía sea algo más fuerte, ¿sí? Y nunca es suprimir, siempre utiliza de aliado algo que le llamamos nosotros la energía vital, la fuerza vital, ¿sí? Que se le podrá llamar sistema inmune, ¿sí? Para que nosotros podamos reactivarlo y pues venza a la enfermedad. Dicha enfermedad tiene signos y síntomas. Entonces, digamos que ahorita que te estaba escuchando y que más o menos lo que estuve viendo, también manejan mucho esta parte de la energía de, por ejemplo, la energía de un animalito, la energía de una planta, sobre todo como, bueno, es lo que he estado entendiendo, tú me corriges si no estoy perdida. Sí. Todo esto es precisamente como tratar como, a lo mejor no encapsular, pero sí de poder concentrar en ese poder o esa. Sí, esa habilidad a lo mejor de que ellos mismos también tienen como para sanarse, para también curarnos a nosotros, pues para sanar esta parte de nosotros, por ejemplo, en lo que dices de una depresión, de un, a lo mejor un envenenamiento, una picadura, o sea, todo eso es como para que ese mismo poder también como que fluya esa energía, vamos a llamarla de esa manera.
Entonces, ¿desde cuándo a ti te empezó como a llamar la atención? Porque decías que en un momento la habías, dejado, ¿no? O sea, estudiaste y luego. Sí, ¿Desde qué momento te empezó a llamar y por qué te llamó la atención? fíjate, me llamó primero la atención mi mamá, que en gloria esté, ¿verdad? Pero de pequeño, o sea, 8 años me llevaba con el homeópata. Entonces, ella era de buscar homeópata. Aquí en la esquina de mi casa, donde yo vivo, había un homeópata. Entonces, ella siempre buscó homeopatía. Fallece y a lo mejor mi papá no era tanto de homeopatía, ¿no? Entonces, si me enfermaba, pues era más bien, ¿sabes qué? Ya ni de médico, ¿no? Vamos a la farmacia. Por lo mismo, a veces recursos que no había tanto, o una consulta como tal. Entonces, mucho tiempo la dejé, pero la redescubrí muchos años después porque caigo en un proceso de ansiedad, de estrés, ¿sí? Entonces es como yo me acerco a la homeopatía, ¿sí? Entonces me empezaban a dar como ataques de pánico, como esta situación de la ansiedad, del miedo, que pues no está padre, ¿no? Ya a lo mejor mucha gente después de la pandemia tomó mucha fuerza esta cuestión de la ansiedad, ¿sí? Pero pues yo hace como en el 2007, 2008 empecé con esta situación. Entonces lo primero que busqué en ese tiempo, mi novia, que ahora es mi esposa, me recomendó con una psicóloga, ¿sí? Ah, mira, es una psicóloga que da homeopatía. Ah, homeopatía, bueno, pues de chico me daban homeopatía. Entonces déjame, voy a probar, ¿no? Y fue una maravilla. Tan maravilla fue que yo dije, oh, pues lo quiero estudiar, ¿sí? Lo quiero estudiar, entonces lo estudié, pero te digo, yo laboralmente pues me sentía bien, ¿no? O sea, un área, yo trabajaba en el área de recursos humanos, entonces quien ha trabajado en estas áreas de recursos humanos, pues también sabe que son áreas bonitas, o sea, también tiene su chiste de todo lo que es el área de recursos humanos, ¿no? Reclutamiento, selección del personal, manejo de nómina, todo lo que tiene que ver también con el manejo de y el control de expedientes, todo lo que es el área de recursos humanos y también la triste historia de cuando tienen que dar finiquitar a las personas. Entonces no fue hasta que un día igual me planteé de decir, antes de salirme del trabajo, había estudiado ya unos cursos de terapia floral, de flores de Bach, pues seguía trabajando, ¿no? Así como, ah, en un futuro voy a ya me voy a poner a trabajar esto de la homeopatía. Pero la homeopatía nunca la dejé. Es decir, que aunque no la prescribía a público en general, yo seguía tomando homeopatía, ¿sí? O a mi gente allegada, ¿no? Amigos o hasta compañeros de trabajo, pero a lo mejor no de una forma profesional. Entonces, hasta que me decidí, como en el año 2016, dije, no, ya, lo que he estudiado, ya había estudiado también algunos cursos de radiónica, de radiestesia, de Reiki. Entonces dije, ya, me voy a aventar este mundo el mundo holístico, ¿no? Que se le llama. Sí. Entonces, pues así he estado trabajando y compartiendo, ¿no? También son los mismos, básicamente, número de años. Una persona que tomé un curso, fue un curso de drenaje linfático, una nutrióloga que lo estaba impartiendo, me dijo, pues te invito a que des un curso de homeopatía. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Sabes, nunca en mi vida he dado un curso, ¿no? O sea, ¿cómo voy a dar un curso? No, no sabría cómo darlo, qué hay que hacer, ¿no? No, 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 sí, yo creo que sí lo puedes dar, o sea, veo, pues que sí le sabes, ¿no? Pero a veces, muchas veces, cuando alguien cree en ti, es un impulso importante para uno aventurarse y, lógicamente, también uno creer en uno, ¿no? Entonces me invitó, me gustó y pues ya me dediqué de lleno a esta parte de la homeopatía. Pero pues nunca, o sea, desde que yo inicié ya a reencontrarme otra vez con la homeopatía, pues llevo muchos años que no tomo ninguna pastilla, ¿sí? O sea, para mí, pues ya todo es el camino homeopático.
el camino de las terapias alternativas. Y en eso le hago mucho hincapié a las personas que les comparto un conocimiento, un curso. La primera persona que debe practicar lo que estudia somos nosotros. Es decir, a ver, quiero comprobar si la homeopatía funciona, trabájalo en ti. Porque a mí me tocaron uno que otro compañero en la carrera. Ya actualmente la homeopatía es una licenciatura, ¿sí? Una licenciatura, hay varias escuelas que dan licenciaturas, que a lo mejor estudiaban y se enfermaban, iban a las farmacias en México, pues ya sea una similar o X farmacia, y yo le decía, pero ¿por qué no tomas tu caso? ¿Por qué no? Lo que estamos estudiando, pues hay que practicarlo. Oh, es que no me tengo confianza. De tal manera que también para eso nos ayuda. O sea, la homeopatía incluso, como te decía al inicio de la transmisión, cuando tienes pánico escénico, ¿no? Yo decía, oye, ¿cómo voy a dar una plática si tengo pánico escénico? ¿Y cómo le voy a hablar a la gente? Homeopatía, ¿sí? Repertoricé mi caso, tomé homeopatía. Oye, tengo estos miedos. El miedo se puede vencer, claro, queriendo uno y también con terapia homeopática y de complemento o también la psicología, de tal manera que la psicología, la homeopatía son buenos complementos, pero también así como otras terapéuticas. Ahora, la homeopatía es un complemento de, no, nunca nosotros diagnosticamos, ¿no? O sea, si está bajo un tratamiento médico la persona, nosotros somos terapias alternativas, terapias complementarias, ¿no? Nunca vamos a pedirle a una persona que deje su tratamiento alopático, ¿sí? Entonces, no hay problema si una persona, ah, ¿sabes qué? Estoy tomando mis pastillas para X tratamiento. ¿Puedo tomar homeopatía? Claro que sí. Es algo que se puede combinar y que vean, y si nunca se han acercado a tomar homeopatía, yo invito a las personas que se den la oportunidad, dense la oportunidad de acercarse a la homeopatía, ahora sí que al homeópata de su localidad, ¿no? Como mi mamá en los años 80 lo hacía con su homeópata de la esquina. Seguramente en tu comunidad a lo mejor no está en la esquina, a lo mejor está en otro colonia, barrio o en el centro de tu ciudad. Pues dale oportunidad a la homeopatía y verán hermosos cambios a nivel emocional, espiritual y lógico que se traslada a nivel físico. ¿Sí? Sí, y me hace muy valioso lo que dices en cuanto a que como terapeuta empezaste por ti, ¿no? O sea, a lo mejor en un inicio no tenías pensado, o sea, cuando empezaste a estudiar o que la vida misma te llevó a todos estos estudios, y creo que todos empezamos así, o sea, creo que todos empezamos con esta Sí. búsqueda de la salud, con esta búsqueda de respuestas, de equilibrio, ¿no? De sentirnos mejor, y qué bueno que de cierta manera, aunque tuviste un poquito de miedo escénico, pues no te dejaste, ¿no? Y así ha sido como has avanzado en diferentes, y no solo te quedaste en una, sino que empezaste también a otras terapias, que al final de cuentas todas nos ayudan, así sea algo que pensamos que es algo muy sencillo, que en realidad pues no conlleva muchas cosas, ¿va? Pero en realidad te fuiste sumando y te fuiste siendo un terapeuta más integral, ¿no? O sea, no te quedaste en una sola. Y a final de cuentas, algo que también dices es este rollo de, bueno, toma tu caso. O sea, tú como terapeuta nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de, a final de cuentas, pues somos humanos, ¿no? Y nos enfermamos y sufrimos varias Claro. cosas, ¿no? Y creo que es algo valioso y es algo que muchos, sobre todo personas que no se atreven a dar ese paso, que tienen ciertas inquietudes, ciertos dones, ciertas situaciones que dicen, no, pues es que yo no más
Aquí no quiero más en mi casa, nomás estudio y demás. Y hay un momento en que la misma terapia te dice, ya es hora, ¿no? O sea, es hora de Sí, abre la la boca. misma vida te va llevando, ¿no? Ah, Te sí, acercas, sí. claro. Y a final de cuentas, me acordaste de en mi caso fue algo así parecido. Pues, o sea, yo hago mucho cuestiones energéticas, pero también cuestiones, por ejemplo, de familiares trascendidos, de cuestiones biológicas, de bioemoción, que le llaman ahorita, biodescodificación, cuántica, todo eso. Y de cierta manera, en un inicio, pues sí, estaba yo así como de, ah, sí, voy a aprender y demás. Y llega el momento en el que alguien llega, te toca la puerta y te dice, oye, tengo esto, 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 el otro, ¿me puedes ayudar? Y pues ni modo de decir que no, ¿no? Y decir así como que con todo el nervio, con todo porque esto también se requiere de mucho amor en el sentido de dar ese servicio, porque ambos pues damos servicio, ¿no? Somos servidores de la vida, vamos a llamarlo así, o del universo. Y qué bueno que sí hayas dicho. ¿Algún mensaje que hayas dicho que sí? ¿Algún mensaje que quieras dar antes de terminar y cerrar la plática, que luego se va de volada esto? ¿Algún mensaje para todas aquellas personas que están en ese momento en el que ya la vida les dijo, láncense, láncense, y están como, ay, como con este miedo? Sí, pues que mira, todo, como tú lo dijiste, todos tenemos miedos. O sea, realmente también he entendido, esto ya es una reflexión personal porque cada quien tiene su camino, nuestro camino personal. A ver, yo he vencido muchos miedos, ¿sí? O sea, muchos, muchos miedos. Y ahora a lo mejor tengo algunos miedos, ¿sí? Es parte de la vida humana. O sea, cuando venimos. Aquí ya voy a entrar en una parte energética, ¿no? Cuando decidimos venir a encarnar aquí a la Madre Tierra, a Madre Gaia, pues lo decidimos y sabemos que no es un camino fácil, ¿no? Entonces, posiblemente muchas cosas ahí sigan, algunos miedos, y algunos ya los has superado. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que vamos, avanzando. Vamos avanzando, entonces que le den la oportunidad a las terapias holísticas. Y otro mensaje importante, no sé, por la cuestión del tiempo, si se pueda. Que comentaba, sí, la cuestión del servicio. También pedirle al público en general, sí, es un servicio y lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, con mucha fe, ¿sí? Pero al final, bueno, yo lo veo desde ahí, también esto es un trabajo. Un trabajo. Entonces, también que no se malinterprete desde la cuestión de punto espiritual, entre comillas, de que no debe, o como que de repente no se valora, ¿verdad? El primero que debe de valorar su trabajo es el terapeuta. Entonces, nosotros le debemos de tener, ponerle un valor a la terapia, ¿sí? Y ahí, pues de ahí, en base a eso, pues le vamos a entregar todo amor, compromiso, fe, intención. Es lo mismo que yo le pido al paciente, eso, compromiso, fe, intención, para los dos lograr que su curación. Entonces debe haber ese camino de los dos para llegar al proceso curativo. Porque también he entendido, o sea, también he estado en el otro punto de vista, también cuando no me dedicaba yo al 100% esto y que yo le daba a un compañero de trabajo, a un familiar, toma, cuántes, no, no es nada, o dame 10 pesitos del frasquito. A veces no se valora, desafortunadamente. Entonces dice la gente, no, si no me cobra, entonces no ha de ser bueno. Desafortunadamente, así es la psique de las personas, y esto está comprobado a nivel, han hecho pruebas, ¿no? De que ponen dos pasteles de chocolate del mismo costo, perdón, los mismos ingredientes, uno cuesta 500 y otro vale 20 pesos, ¿no? Y la gente siempre, no, el más bueno es el de 500, ¿sí? Es parte de eso, ¿no? Entonces, sí hay que tener, hay que cobrar, lo hacemos con mucho amor, mucho cariño, pero que no sea el fin, o sea, tampoco no quiero decir de que, una persona que no tiene recursos no lo vamos a atender, ¿no? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, incluso una persona
con escasos recursos, porque también hice obra social o servicio comunitario, hay gente que sí valora el trabajo de uno, ¿sí? A esas personas las ayudas, ¿sí? Y están valorando tu trabajo. Entonces, si ellos se comprometen a un tratamiento, a hacer los cambios, la homeopatía está ahí. Yo he publicado en mi canal que incluso podemos ayudar a los animalitos, y para los animalitos no se les cobra nada. La homeopatía también ayuda a animalitos, ¿sí? Pero nada más que nos pongamos de acuerdo para yo entregarles el tratamiento, o también decirles cuál sería el tratamiento para su animalito. Y a todo esto, pues entonces, danos tu contacto, tu número, tus redes sociales, precisamente por aquellas personas, tanto que estén interesadas con los animalitos como para aquellas personas que sí estén interesadas en saber más también, en estar también en contacto con tus redes, todo, por favor. Pues básicamente con que se graben este nombre. Yo soy una chispa divina. Aunque así me busquen en el YouTube, tengo muchos videos, también con gente que he invitado, y también videos de yo hablando de homeopatía, y ahí pues ya saben, están los enlaces para todo, para Facebook, WhatsApp. Entonces así me pueden buscar en YouTube. Yo soy una chispa divina en YouTube. Con eso, para que sea fácil. Buscarme a nivel de ahí salen todas las redes sociales. Muy bien, Gustavo, pues te agradezco mucho el que nos des y nos regales todo esto, toda esta información sumamente valiosa. Y bueno, cualquier cosa, a toda la gente que nos esté viendo y escuchando, pues ahí están las redes. Ahorita van a aparecer las redes de Gustavo. Pues nos estamos viendo hasta la siguiente entrevista. Muchísimas gracias, ¿o no? Muchísimas gracias. Nos estamos Gracias, viendo. gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, bye bye. Gracias a ti.